buenas noches, bienvenidos a su programa Al Ritmo del Arte. Yo soy Carmina Cortés, desde la bella ciudad de Chicago, donde hoy estuvo un poquito de caliente, muy bonita la ciudad. Pero les quiero agradecer por estar con nosotros esta noche y también agradecer a mi invitada que está con nosotros hoy, Martínez. Yes. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por la invitación, muy buenas noches a todos. Y gracias por estar conmigo. Empezamos un poquitito tarde el programa, pero aquí estamos con ustedes y hoy, el tema de hoy es un tema que... Las dos creo que somos muy apasionadas a este tema, sí. De preservar la cultura en nuestros niños y cómo hacerlo, cómo lo estamos haciendo nosotras, vamos a hablar un poquito, cómo lo estás haciendo tú, que me encanta, sí. Cómo lo estás haciendo con tu niño, gracias. Haciendo estos videos y creo que muchas veces las mamás no nos damos ese tiempo de hacerlo porque estamos trabajando, yo siempre digo que yo ando para arriba y para abajo y ando así como los pollitos en cabeza, ¿dónde voy? ¿Qué hago? Y se nos olvida respirar, uh-huh. Tomar ese tiempo y dedicarle ese tiempo a nuestros niños. Sí, es muy importante, todo radica en eso, ¿no? Que te des tiempo. No es necesario tener 2 horas, así porque dices, ¿de dónde saco 2 horas? Y el día nada más tiene 24, ¿no? De las cuales, si puedes, duermes 5 o 6, ¿no? Como padres. Entonces, no es necesario tener 2 horas completas, pero teniendo de 10 a 15 minutos diarios con toda la atención con tu hijo en alguna actividad que le guste y que sea para su beneficio en un futuro. Por ejemplo, yo le no he dejado de hacerlo desde los 8 meses, es que no pierda el idioma español, porque creo que es vital, es una opinión muy personal porque habrá gente que no concuerde conmigo, pero me da vergüenza ver que hay gente que tiene hijos que son latinos, de origen latino, y que sus hijos no hablan español. O sea, no cuesta absolutamente nada, no tienen que mandarlos a la escuela, no tienen como que casi estudiar el idioma, sino lo pueden aprender de una manera natural en casa, simplemente con los padres hablándoles todo el tiempo en español. Y digo, hoy en día el que no es bilingüe, pues es, o sea, se va quedando atrás, ¿no? Sí, cierto. No sé, porque si concuerdas conmigo. Y sí, es bien importante. No es necesario pagar un colegio, una escuela o pagar un maestro particular. Es bien sencillo, es nada más no perder esa costumbre. Una de estar hablando con ellos. Exacto. Entonces, tú sabes que yo tengo mi niña y ella... Gali, yo, que también sí. Soy fan de Gali. ¡Saludos a Gali! Gali, saludos a Gali. Que yo cada que veo un unicornio me acuerdo de ella, siempre te digo... ¡Todo mundo! Es Gali, me voy a llevar este unicornio tamaño gigante para Gali, sí, ¿no? Veo colores unicornio y es así, Gali, sí, ella... Todo es unicornio para ella. Es unicornio con ella. Pero el problema en mi casa es de que mi esposo y yo somos nacidos aquí de padres mexicanos. Uh-huh. Entonces, pero hablas perfecto español. Sí, pero mi mamá en la casa, gracias mami, que siempre decía, en mi casa se habla español, afuera japonés, inglés, lo que tú quieras, pero aquí adentro se habla español. ¿Qué puestos los tiene tu mamá? Así es. Entonces, con mi niña empezamos con ella a hablar español desde chiquita. Y hay videos allí en YouTube, van a ver los videos, que le estoy hablando en español. Ella me contesta en español. Lo que pasa aquí, que cuando empiezan el kinder, hablan puro inglés. Claro, sí. Y nosotros, como mexicoamericanos, se nos olvida a veces y estamos en 2 mundos. Sí, estás en las prisas y te están preguntando algo, te están diciendo, o sea, estás interactuando con el niño, uh-huh. Y pues lo más fácil es contestarle en el idioma que te está preguntando. Más rápido, ¿no? Sí, es lo más rápido. Claro, porque la vida, recordemos, es ágil y es al segundo casi. Entonces... Pero no, hay que hacer un esfuerzo. Sí. Ellos están aprendiendo, ellos están chiquitos, no controlan sus tiempos o ellos nada más actúan por inercia, se puede decir, ¿no? Entonces, si tú realmente haces un stop y te propones no español, en verdad, te lo van a agradecer. Sí, y eso es lo que hicimos este verano y ella lo sabe leer. ¿Y sabes cómo lo descubrí? Que estábamos en el programa de Elsa, les mando un saludo a Elsa Prado, que tenía todas las preguntas en español.
y ella estaba leyendo las respuestas y le dije yo en voz baja, ¿sabes leer esto? Dice, sí. Entonces le compramos un libro de cómo escribir el español ahora este verano y lo escribí todo. Y yo le hablo en español y le digo... ¿Cuántos años tiene Gali? 8. 8. Michael tiene 4 y medio. Uh-huh. Al igual que tú, platicábamos fuera del aire que desde los 4, 8 meses, 6 meses, a los niños, bueno, en mi caso yo empecé con él poniéndole música en español, obviamente música de cuna, uh-huh, para irse a dormir. Y eso es muy recomendable, si ustedes son nuevos padres, que antes de dormir o a la hora de dormir o a la hora del baño, incluso para relajarse, el subconsciente lo va captando. Y los niños van a tener mayor predisposición al idioma. Igual, si no es el español, pues un japonés, pueden ponerle música, no sé, portugués. Portugués es muy bonito. Y es se les crea esa predisposición. Ya cuando van ellos iniciando sus primeros balbuceos, pues entonces hay que reforzárselo, obviamente cantándole. Nosotras como mamás, uh-huh, o los papás, no importa, no es exclusivo de mamás, cantándoles, hablándoles en el idioma que ustedes decidan. Hablamos en el exclusivo caso de la gente que vivimos aquí en Estados Unidos, ellos en la escuela no les va a costar ningún trabajo adaptarse al idioma, no, inglés. Es así como que natural. En una semana, sí, naturalmente lo van a hacer. Así que sí es más difícil que ellos permanezcan con su idioma que hablaron en casa los 3 primeros años de vida y lo pierdan en una semana, si no está reforzado por los papás. Y entonces dices, 3 años y se acabó en una semana, así pasa. Pero sí tiene, sí lo retienen. Lo retienen, pero todo se va desvaneciendo. Sí. Esa nube de esos recuerdos se van desvaneciendo, ¿no? Porque Gali de chiquita te cantaba la de... Todas las de Tatiana se sabía, porque pues es lo que yo le la ponía. La clásica, la de... Pimpón es un muñeco. Y claro, hacía todos los memes y todo. Sí. Y sí, ella te hablaba el español bien. Pero te digo, con eso que vamos a la escuela, está tomando clases de español, y es la única, le digo, es la única niña mexicana en su escuela, y le digo, Gali, ¿me traes una B de burro? Y es la única niña en español que habla español. Dice, mami, es que sí está difícil. Me dice, está difícil, le digo. Y no, es que esa es otra, que ya cuando están, por ejemplo, en esa edad entre los 6 y los 12 años, empiezan automáticamente a crearse una barrera. De que no, me da pena, igual y lo entienden. Y no, es que a mí me da pena. Ella pero está en ¿por esa qué etapa te da pena? Entonces esa es otra parte que los padres deben de reforzar, la parte de confianza, el saber 2 idiomas es un superpoder. Sí, exactamente. Y si sabes 3, es fabuloso. Yo trabajé 6 años cuidando a una niña de Bulgaria y ahorita la volví a ver hace 15 días, a Sasha, y la niña habla perfecto, alburea en español, casi ahorita tiene 17 años. Jamás va a olvidar el español. Ella ahorita habla 5 idiomas y tiene 17 años. Pero es la constancia y la consistencia como padres. Su mamá, mis respetos, y es mamá soltera. Así que no es nada imposible, no es algo que cueste dinero. Sí. Consejo de nosotras como mamás, uh-huh, y que vemos las ventajas, ya que crecemos y que vemos que pues vivimos en este país, pero al vivir en este país somos vecinitos del otro país, ¿no? Uh-huh. Y se necesita el español, cada vez vemos más latinos y realmente es bonito aprender otro idioma, ¿no? Así igual es. Igual el español, o el mandarín o el francés, cualquier idioma, mínimo debemos saber 2 idiomas hoy en día. Así es, y como le digo yo a Gali, te pagan más por saber 2 idiomas. Yo, exacto, como maestra me pagaban más. No nomás eso, cuando vamos a México, que vamos a visitar la familia, poderse comunicar con la familia. Esa es una ventaja y es lo que les debemos de decir a esta etapa, te digo, entre los 6, 7 hasta los 12, que te digo que tienen esta como cosita de que, ay no, uh-huh, me van a ver raro, si hablo en español, ¿no? Me van a ver raro. Y les da como que la penita porque empiezan a ser conscientes de que ellos forman parte de una sociedad y tienen ese miedo, si no está bien arraigada su confianza, uh-huh, desde casa, pues van a tener ese miedito. Usualmente eso es muy común.
Esa es una de las razones por las cuales dejan de lado el segundo idioma. La vergüenza al que dirán o cómo se van a oír. O porque es que son a lo mejor lo digo mal. Sí. Es que si me ven que yo hablo español y si saben que soy de, no sé, de México, pues me van a ver raro. No, al contrario, eso. Sí, al contrario, sí. Tienes que sentirte bien orgullosa de tus orígenes y de tus raíces. Y es algo que yo como maestra lo vi mucho en Los Ángeles, de todos lugares, de que yo les preguntaba a los niños. ¿Cómo te fue? Sí. Oh, en Los Ángeles, ¿sí? Bien. Adiós, ¿cómo te fue, mamá? Disfruté mucho de mi familia. Pero en Los Ángeles, cuando yo era maestra. ¿Nos ven allá? Sí, nos ven en Los Ángeles. ¡Hola! Bueno, saludos. En Los Ángeles tenía yo niños que eran de Oaxaca. Yo les decía, ay, ¿de dónde eres? De Oaxaca. Y le digo, ¿y por qué me lo dices así? Dime, yo soy de Oaxaca. Le digo, ¿sabes que en Oaxaca tiene el arte más hermoso que hay? ¿Sabes que tiene una jungla hermosa? Y les decía todo lo que había en Oaxaca. Y le digo, ¿y sabes que a mí me encantan los alebrijes? Los alebrijes, pero también les decía de los tamales. La comida, le decía yo. Entonces, ya cuando les decía todo lo que su estado tenía, o sea, le decían como que, wow, yo no sabía todo eso. Le digo, ¿tus papás no te dicen de lo que hay en ese estado? Le digo, déjame traerte libros. Y les traía libros, les enseñaba fotos. Entonces, hay veces se nos olvida a los padres reforzar eso, de que, mira, eres mexicana, como le digo, somos de Jalisco, donde viene el mariachi. Claro. Le dije, mira las mujeres hermosas. Los trajes, las faldas, las tortas ahogadas, los tacos. Tequila. Sí, y entonces es de reforzar todo eso. Algo que en ningún lugar existe. El sincretismo de México en ningún lugar existe, no. Y debemos de sentirnos muy orgullosos de eso. Y sobre todo tenemos la gran responsabilidad de transmitírselo a nuestros hijos y a las próximas generaciones. Si no tienen hijos, a sus amistades. Y si tienen abuelitos, a los abuelitos, recordarles que hay que sentirnos muy orgullosos estando aquí, mucho más. Lo doble o lo triple, porque es muy difícil vivir lejos del país que amamos, ¿no? Sí, y como nacidos aquí, yo puedo hablar de mi experiencia como nacida aquí de padres mexicanos. Yo siempre he tenido esa sensación de que no soy ni de aquí ni de allá, pero yo siempre quise ser más de allá, de México, y por eso yo estudié el arte mexicano, porque me hacía sentir más parte de México por eso. Claro. Entonces, y es lo que yo le enseño más a mi hija, porque ella te puede hablar de Diego, de Frida. Es como el dicho, ¿no? No puedes querer lo que no conoces. Uh-huh. Entonces, tú conociste a través de tus padres, estoy segura, todo lo que tiene México y por eso quería sentirte parte de. Sí. Es algo que yo he venido manejando en algunos escritos, de que tenemos que conocer nuestro país primero para poder adorarlo, para poder recomendarlo, dejar de ver la tele y las cosas feas, porque bueno, en todo el mundo hay cosas feas y cosas no buenas, ¿no? Pero tenemos que revivir el sentido de pertenencia a nuestro país, cualquiera que este sea. Puede ser México, puede ser Colombia, puede ser Venezuela. Ese sentido de pertenencia, sentirnos parte de esa cultura, sentirnos parte de esa gente, o de ese grupo étnico, de esa historia, de esa familia mexicana, a lo mejor como tú tienes familiares en México. Sí. Sentirte parte de ese clan o de esa tribu y sentirte orgulloso, eso es lo que debemos de hecho, reforzar, ¿no? De hecho, por ahí tenemos a mi prima Villita Cortés, que nos está viendo desde Tepatitlán, Jalisco. ¡Saludos a Jalisco! También tenemos a Janet por allí, a Jessie, Jean. ¡Ah, mi hermana Eli! ¡Ay, está! Eli está en el Estado de México, muchos saludos. Gris, Montes, también tenemos por allí a Gaby Love. Gracias, Gaby, pues siempre está con nosotros. También Yamel siempre está con nosotros viendo el programa. Y bueno, denos algún comentario si tienen. Sí, si quieren hablar un poquito. Creo que es un tema muy importante que siempre hay que venirlo a ponerlo sobre la mesa y es algo trascendental. O sea, no es algo de que, ya viste el tsunami. No, esto trasciende. Es parte de los futuros gobernantes, futuros ciudadanos, futuros, toda la gente que va a estar trabajando en un futuro en las empresas. Los doctores. Tienen que sentirse orgullosos de dónde vienen, ¿no? Así es. Y bueno, otra
otra tradición que tenemos nosotros también, Gali también, ella te reza en español, en las noches. Y y en la noche ella te dice en español, le dice a su papá, papi, te quiero mucho. Oh. Y luego voltea conmigo y me dice, mami, I love you. Le dije, wait a minute, ¿por qué a él le dices en español y a mí me dices en inglés? Y y bueno, es una de las tradiciones que nosotros tenemos en las noches, que es parte de nuestra rutina, porque es muy importante tener esa rutina con tus hijos. Exacto. Desde muy chicos. Es a lo que te digo, de sentirte parte de esa tribu, de esa familia, todos esos pequeños rituales forman parte de ese club a donde te van a abrazar y donde te vas a sentir parte de por vida, de esa familia, se le llama familia. Pero puede ser la familia, obviamente, de sangre, o puede ser tu grupo de amigos. Siempre que encuentres en ese núcleo algo que te haga sentir parte de y que te haga sentir a gusto, feliz, orgulloso, todas las cosas bonitas, siempre vas a recurrir a ella. Es por eso que en la familia debemos de a conservar los rituales, como a orar antes de ir a la cama, o de cantar una canción, o de leer un cuento, o de comer tamales el Día de Muertos. Sí, o el pan de muertos. El pan de muertos. Pero por ahí tenemos un video de tu niño hablando ahorita de rezar. Tenemos un video de tu niño y por ahí rezando, que los vamos a ver. A ver si producción lo pone. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Qué chulo ahí rezando. Y desde chiquitos hay que enseñarles. Sí. Nuestra. Ellos son tradición. Esponjas. Sí. Pueden aprender lo que tú les pongas. Pues yo siempre digo que es como una computadorita y yo lo estoy programando. Exacto. Entonces empezar desde chiquitos a programarlos, a hacer cosas buenas, a tomar decisiones que son correctas. Entonces, pero yo le doy esa opción. Le digo, ¿tú crees que esa decisión es correcta? Dejarla a ella o a él tomar la decisión. Y preguntarle, ¿por qué crees que es una decisión correcta? Sí, hacer estos pequeños seres, hacerlos analíticos. Exactamente. Que sean personas que cuestionan las cosas, para que ellos en un cierto momento que la vida les presente la toma de decisiones, sepan cuál es la mejor, cuál es la que les conviene por ciertas cosas y cuál es la que no les conviene por otras tantas. Entonces, el crear personas analíticas es, digo, no sé, alguien que nos dé una opinión, por favor, ¿sí? Porque estamos aquí como dando una lecture, como una conferencia. Una así. Conferencia que me dieron hace rato a mí, de que yo ya sabía. Bien bonita, ¿no? Muy bonita, o sea, pero bueno, sí, es algo que yo hago mucho con Gali, de que yo reconocí que yo era una mamá que le dicen los helicopter moms, que están encima de los niños. No, espérate, yo lo hago. Pero estuvo un momento en mi vida donde dije, si yo me muero mañana, ¿qué va a hacer mi hija? No, claro, va a saber hacer nada. Sí, entonces, ahora, no brincar al, mami, necesito ayuda. Mami, necesito. No. ¿Qué estás haciendo? Esto y esto. Ok. Tú trata de averiguar cómo lo puedes hacer. Y si me necesitas, yo estoy aquí. Te estoy viendo. Y ya ella lo hace como puede. Soy tu fan. Yo todavía estoy así como que volando en círculos alrededor de un marco. No, o sea, duré rato. Pero como ahora, te voy a dar un ejemplo. Estoy ahí, en ese stage, un ejemplo que lo que me sucedió ahora. Llegamos a la casa, ella quiere aprender a coser, sabe coser. Y me dice, ¿con mami? ¿Con aguja? Ajá, con aguja. Wow. Y le dije, y me dice, mami, ¿me ayudas? Le dije, mira, tú sabes cómo empezarla y tú sabes cómo coser. Entonces, yo te voy a estar quitando a ti tu emoción de hacer todo, le dije. Yo lo sé hacer. Desde niña, porque a mí me enseñó mi abuela. Entonces, siéntate tú allí. Si tú me necesitas. Y estoy bien cansada. Hazlo tú, mija. Hazlo tú, no, mija. No, yo sí le doy explicaciones por qué lo estoy haciendo. Exacto. Es bueno, porque no nada más ay, no. Porque yo dije, ya. ¿No? Porque yo dije. Eso es malo. No, eso o no. O porque yo digo, ay, no, a mí me decían un buen eso. Sí, mi mamá también. Sorry, mami. Entonces, yo le dije, mira, si necesitas que te ayude, yo aquí estoy. Estoy haciendo mi trabajo, pero yo paro para ayudarte. Y ya se fue, le puso la bu- le dije, tú tienes mejores ojos que yo porque yo no veo. Le dije, así que ella hizo todo, se puso a coser, hizo su bolsita
Y le dije, ¿no te sientes mejor de que tú lo hiciste solita? Y se me quedó bien, sí. Y le digo, ok, a mí no me necesitas, tú sola tienes el poder. Qué bonito es eso. Entonces, es lo que yo he aprendido, tengo ya 2 añitos haciendo eso. ¿Cómo le hiciste para desapegarte? Porque son apegos que tenemos, sí, ¿no? Sí, son apegos. Y, más y los apegos están bien cañones. Yes. O sea, el apego con cualquier... Mira, tenemos apegos con los objetos, tenemos apego con las personas. Obviamente, con los hijos es el apego más cañón, yo creo. Sí, sí. Es el más difícil y una vida con apegos siempre va a ser una vida dolorosa. Sí, ¿y sabes cómo empecé yo? A ver, dime empecé. Porque necesito una clase. Todos los papás, mi niña estaba en primer grado, todos los papás caminaban a los niños hasta el salón. Iban con adentro. Adentro. Entonces yo dije, no, tú vas a salir y tú vas a caminar solita a tu clase. ¿Desde el primer día? Primer grado. No, el primer día, el segundo, ya era el tercer, cuarto día. Pero le dije, de primer grado. Oh, no, kinder, no. Okay, entonces todavía me quedó un año. Sí, todavía te quedó un año. Y le dije, tú solita lo vas a hacer. Le dije, porque tú tienes el poder de hacer esto. Claro. Porque tú eres una niña inteligente, es una niña sana. Le dije, y sobre todo es una niña inteligente, le dije. Gracias ahorita a Dios. Que dijiste esas dos palabras. Uh-huh. Otra cosa que es bien bonita y es bien importante. A los niños, bueno, en mi caso, va, otra vez. Pues sí, es que hablo de lo que conozco, ¿verdad? Sí. Porque pues no voy a hablar de ti, porque no estoy viviendo contigo. Yo todas las noches a Michael, desde que supe que estaba embarazada, le repetía 3 cosas. Eres un niño sano, eres un niño inteligente, uh-huh, y eres un niño feliz. Sí. Esas 3 cosas, desde que supe que estaba yo esperándolo, Y no sé, por alguna razón, no sé si era mi deseo o realmente lo sabía, no podría comprobarlo, pero sentía que era varón. Entonces siempre le decía, tú eres mi niño sano, eres mi niño inteligente y eres mi niño feliz, ¿no? Ay, bueno, también le decía que era bueno, porque, ay, yo decía que no me salga chillo, porque me voy a morena. No importaba, siempre como decimos los padres, ¿no? Con tal de que venga sano. Pero eso de reforzarles cada noche, otra vez, antes de dormir, sí. Mira, yo no sé si sea esa la receta de la fórmula mágica, y bueno, me voy a oír bien mal, porque es a lo mejor... lo estás programando, ya lo estás programando. Pero mi niño es bien bueno, y es bien sano, ¿sí? Bendito Dios, y es bien feliz, y es inteligente. Es programar al niño, es programar el cerebro. Lo hacen con hipnosis. No es magia. No es magia. No soy maga. No, sorry, todavía no. Pero sí se puede. Sí sirve, sí, porque sí mi niña, te voy a decir, Gali tenía dolores de espalda, dolores de pies, y bueno, la tuve que sacar de baile y llorando, que ¿por qué me sacas de baile? Porque te estás doliendo los músculos. Claro. Y empecé a decirle, ¿sabes qué, Gali? Tú eres una niña inteligente, eres una niña saludable, no tienes nada, no estás, nada está malo contigo, nada. Y eres una niña feliz, le decía yo también. No te voy a mentir, a los que eran 6 meses, mami, ya no tengo dolor, ya no me duele aquí. Le digo, no, porque tú eres una niña saludable. Pero sí, a cada rato, ¿no? Sí, le digo cada rato, le digo, ay, le doy gracias a Dios, le digo, le doy gracias a Dios que es una niña inteligente, saludable. Y le dije, y es una niña feliz, yo diario le doy gracias a Dios, le digo. Y es una niña feliz, pero sí. Es porque la estamos programando a pensar eso, de que ella es una niña inteligente, feliz. Y exacto, y bueno, a lo mejor a nosotros como adultos nos cuesta la autoprogramación, sí, nos cuesta un... Porque ya hemos estado programados por nuestra sociedad, exacto, por tanta cosa, por tantos desde años. Generaciones, ¿no? Sí. Generaciones atrás, la sociedad misma, las vivencias, las experiencias, las buenas, las malas, te cambian el cassette. Entonces, la autorreprogramación es más difícil. Pero si realmente amamos a nuestros hijos y realmente creemos en un futuro mejor para este mundo y para ellos, pues empecemos por ahí. Y si no son los hijos, como mencionabas, los sobrinos, con el amiguito de los hijos también, ¿por qué no? Porque a veces se nos quedan pegadas, yo en mi experiencia personal también, pegadas algunas cosas de algunas casas que visité en mi infancia, todavía uh-huh, recuerdo, y cosas buenas, ¿no? El rescatar las cositas buenas de cada lugar a donde vayamos, no sé.
Otra cosa que le he estado enseñando a Gali, porque es mujer, porque es latina, y en nuestra sociedad eso es difícil, especialmente si quieres ser una actriz o quieres hacer algo en compañías, hay situaciones donde están difíciles, ¿verdad? Para sí. Nosotros las latinas. Pero Gali se ve bien güerita. Ay, yo creo entonces, que sí, pero su nombre Galilea que... Guillermina González como que le da totalmente. Pero aquí se los pueden cambiar bien fácil. Sí. No, pero ya no se lo va a cambiar. Pero otra cosa que le he dicho es de que tú tienes un superpoder. Como mujer tenemos un superpoder. Y dice, mami, ¿tengo yo un superpoder? Le digo, sí, tienes un superpoder. Te digo, ¿cuál es? Tu voz. Tú tienes voz. Tú puedes decirle a esa persona, ¿sabes qué? Eso que hiciste no me gustó, me dolió y lo tienes que decir. Claro. Y si tú ves algo mal, de que le hacen algo a otra persona, tú puedes decir también, ¿sabes qué? Eso no estuvo bien. Ahorita me recordaste la entrevista que tuve con Ricardo Perret. Uh-huh. Tuvimos en Inspirando a la Mujer Latina, la entrevista con él, y él decía esto, que las mujeres realmente tenemos el poder de cambiar el mundo. Sí. ¿Y por qué? Por el poder de nuestra voz, porque estamos más conectadas con la Madre Tierra. Porque somos las que al final del día gastamos nuestro tiempo o pasamos el tiempo más con los hijos, varones o mujeres. Uh-huh. Entonces, si empezamos a enseñar a las generaciones nuevas las cosas buenas, ¿verdad? Y tenemos ese poder realmente, pero hacerlo con convicción. Así como es. Como tú lo estás haciendo con Gali, ¿no? De no te quedes callada, mija. Si ves algo que está incorrecto y sobre todo si se trata de algo que te afecte injusto. Directamente y algo injusto, injusto con otra persona también, pues hay que hablar. Sí, yo siempre le digo eso. Y bueno, hablando de usar tu voz, ¿tienes tú un evento? Porque tú tienes una voz sí, fenomenal. Sí, tenemos un evento. ¡Gracias! Ay, sí, tienes ahí por ahí un evento que va a suceder el miércoles que viene. Si producción nos pone el flyer por allí. Y cuéntanos un poquito de qué va a suceder. Bueno, pues el próximo miércoles 29 de agosto, mi amigo Luis Alfredo y una servidora, Sori Martínez, nos juntamos para hacer un recuento de las canciones de Juan Gabriel, el Divo de Juárez. El próximo miércoles a las 7 de la noche pueden llegar. Es recomendable que llamen al lugar, a la tequilería, ahí está el teléfono en el flyer, para que hagan su reservación. Es un lugar pequeño, pero si hacen reservación, pues van a estar bien a gusto, van a disfrutar del show, y pues la vamos a pasar muy rico, recordando estas canciones que yo creo que son de dominio universal, ¿no? Amor Eterno, La Farsante, esas canciones que son maravillosas. Por eso está en la tequilera, porque van a ocupar el tequila con todas esas canciones. También, ¿verdad? En la tequilería. Ahí tienen una gran selección de cocina, tienen servicio de cocina, tapas mexicanas y una gran, gran, interminable selección de tequilas. Así que va a ser una noche muy rica. Y tempranito, pues a las 7, no es tan tarde porque sabemos que todos tenemos que trabajar, ¿verdad? No estamos casados con un millonario. Sí. Sí, ojalá nos puedan acompañar el próximo miércoles. Es Honrando Íntimamente Juan Gabriel. Y bueno, vamos a continuar nuestra charla porque está muy buena la charla aquí. ¿Qué tal si vamos hablando un poquito del arte? ¿Cómo tú haces para tener el arte vivo en la vida de tu niño? ¿Qué has hecho? Uso libros. Es muy importante porque yo creo que mi hijo se hubiera cansado ya de escucharme hablar y hablar y hablar. Entonces, los libros son muy importantes. Hay libros que son hermosos. Aquí tengo uno me lo quiero robar. Yo soy de libros también. Soy una mamá que... Nosotros tenemos una biblioteca en mi casa. Este libro a mí me encanta. Nada más de vean Frida. Estas ilustraciones de Ana Juan, que está fabuloso. Lo pueden encontrar. Amazon lo tiene. Lo pueden encontrar en Amazon. Pero si van a la biblioteca, ahí también lo pueden encontrar. Y pero, bueno, hablamos de Frida, ¿no? Que es, Frida Kahlo, ¿quién no la conoce? Bueno, pues sí, hay gente que no la conoce. Entonces, yo al niño le leo libros, por ejemplo, de este tipo, Frida Kahlo mexicana, Diego Rivera. La historia de Frida Kahlo es muy bonita y a los niños se les hace muy interesante. Y la obra, de hecho, las obras reales, estas son ilustraciones emulando a Frida Kahlo, muy bonitas para niños, ¿no?
Los cuadros de Frida Kahlo, los reales, pues pueden ser a lo mejor un poco fuertes. Fuertes. Pero sin embargo, con, por el colorido que tienen, les llama la atención a los niños. Ay, no, no le ven maldad. No, no, no. O sea que, ay, tiene sangre. No, no, no le ven maldad. Te voy a decir por qué, porque nosotros fuimos hace 3 años, fuimos a Detroit a ver la obra de Frida y Diego. Y lo que me fascinó del Instituto de Arte de Detroit fue que hicieron unos audífonos para los niños, hicieron como una historia. Entonces los niños tienen los audífonos y como un cuento. Es un cuento. Claro. Y le van contando un cuento. Entonces mi niña, yo no vi cuadros de Frida hasta que yo estaba en la prepa. Entonces para que ella viera estos cuadros que yo le había demostrado en libros, estaba ella, hasta la de Gaby, la niña de Gaby también se llama Galilea. Estaban las dos fascinadas, encantadas de ver todo eso. Wow. Y tendrían sus 6 añitos por ahí. Yo la primera vez que vi un cuadro de los que veía los libros y lo vi en vivo, casi me voy para atrás. Porque en verdad, por eso son obras de arte, porque no hay una cosa igual en el mundo. O sea, es algo mágico. Digo, yo amo el arte y la pintura. Y esa es la manera que ojalá Michael tenga ese gusto. Pero vamos a lo mismo, hay que exponer a los niños a todo, a la lectura. Si lo quieren acercar al arte o a los niños o a los jóvenes, muéstrenles, enséñenles, cuéntenles, ustedes mismos también, si a lo mejor no tuvieron las mismas oportunidades de leer un libro de Frida o de Van Gogh o de la Mona Lisa. No sé. Pero hoy en día hay tanta opción todo está en su biblioteca. Todo es gratis. Está aquí, mira. O si no quieren ir a la biblioteca y quieren tener los libros como yo soy de que me gusta tener los libros. Amazon. Yo soy así como que el libro en vivo y a todo color, así igual que los CDs. Así es. Entonces, algo por allí que yo hago con mi niña es pintar mucho. Ella desde los 9 meses pinta. Y por ahí tenemos algo, un video de ella pintando. Y uno de mis libros favoritos que usé fue First Art Experience. Jenny, it stopped. We're still rolling, it stopped on. Entonces, uno de los libros es First Art, y con hay diferentes recetas que pueden usar con los niños. Yo estoy sorprendida porque al hojear este libro hace rato, es un libro de recetas, pero sí. Son recetas para acercar el arte o la experiencia del arte a los niños. Es decir, uno puede fabricar con este libro plastilina, uno puede hacer, no sé, ¡ay! Hasta dan ganas de comérselo. Ay, bueno, puedes hacer papel, todo, pintura, yo daba una clase antes, arte desde tu cocina. Entonces, todo lo que ya tienen en su cocina lo pueden usar para que los niños estén teniendo una experiencia con sus manitas, especialmente tu niño, los deditos, los motor skills, ¿cómo se dice en español? Motores finos. Los sensores. ¿Finos? ¿No son finos? ¿No? No, no son finos. Oh, bueno. Ok, pero sí, los deditos. La sensibilización de los sentidos en los dedos. En inglés se llaman fine motor skills. Fine motor skills. Entonces, esto es algo. Y por ahí pusimos el video ya, Jenny, de Gali haciendo. Ella está haciendo figuritas con lo que queda de la secadora. Esa como boronita que sale, que pues son pelusas. Es como pelusas de la ropa. Pueden hacer como Play-Doh. Entonces hicimos un Play-Doh y la puede, y le ponemos color con food coloring. Vamos a enseñar otra vez el libro. Sí. ¿También lo encuentra uno en Amazon? En Amazon también. Este es $14.95. First Art. First Art. No sé, te voy a decir. Bueno, son como no sé cuántas recetas, pero son 76 páginas. 76 páginas de pura receta. ¿No o qué? 147 páginas de pura receta. Ahí está Gali. Sí. Pintando con el desecho de la secadora. Y es algo que no cuesta nada. Yo estoy segura que en la cocina tienen del food coloring, el color para la comida.
Y eso, si están la secadora, van a la secadora, le ponen agua y a pintar. Se ha dicho. Y a divertirse y se distraen. Para ellos es algo, es como ir al Great America. Sí, para ellos, ¿no? Sí, a esa edad. Bueno, por ahí también tenemos saluditos a mi mamá desde California, saludándonos. Saludos, saludos. Angie González, también desde Humboldt Park, nos está viendo de aquí, de la ciudad de Chicago. Blanca Raquel Sombrazo, perdón, porque no veo. Blanca Rangel Solórzano. Gracias. Sí. Y Fernando Milán, Jaime, al último dice, ¿verdad? Sí, Millán. Y Araceli Nava, que nos está viendo. Ay, ¿quién por es Araceli Nava? ¿La conoces? Bueno, hi. Según está viendo una película y está en un premiere, pero bueno. Es que es multitasking. Sí, multitasking. Pues, y bueno, saludos, por ahí también tenemos todos otro video. A ver, platícanos un poquito de este video que nos va a poner Jenny ahorita. A ver, ¿cuál vamos? ¿Cuál vamos voy a ver? Hacer donde me estoy bañando. No, ese no. Ese lo escondimos por ahí. Oh, bueno, sí, creo que vamos a ver. Hablábamos hace un momento de todos los buenos hábitos que podemos inculcarle a los niños. Ajá. Ahí está. Ay, qué curiosito. Y enseñarlos a comer cosas saludables y hacerlo divertido para que ellos se les antoje específicamente eso que les hace bien y no pues lo que ven afuera, o sea, porque es inevitable que vean los comerciales en la tele o en la tableta, pero si logramos acostumbrarlos desde pequeños a que se les antoje, que recuerden el color de las fresas, uh-huh, el olor del maple, ¿no? Y hacerles unos pancakes de con las fresas, pero unos saludables. Sí. Entonces dices, bueno, el niño no va a tener ningún problema al alimentarse, ¿no? Por ejemplo, Michael come mucho salmón. Se come unos platos de ensaladas más grandes que los que yo me puedo, uh-huh, comer. Y a él se le antoja, no sé, de repente sale de la escuela, mami, quiero ensalada. Pero es porque ya desde chiquito ya está acostumbrado. Si yo le diera hamburguesas todos los días y soda o fries, papas a la francesa, pues obviamente es lo que me va a pedir, ¿no? También le doy sus quesadillas, le encantan los taquitos o quesadillas con frijoles, uh-huh, sabes, bien mexicano. Yeah. Ya poco a poco lo voy a introducir al picante. No, pues no. No es cierto, eso ya lo decidirá él si le gusta o no más lo grande. Lo mismo hago yo con Gali, desde chiquita le daba los chícharos, que le dicen, yeah, split peas. Uh-huh. Entonces yo empecé dándole eso. Ella, hasta el punto, lo que te pide, no te pide carne, no te pide nada más que, mami, tienes zanahorias y peas. Es lo que quiero. Y es lo que ella puede comer eso todo el día. Pero es lo que yo le enseñé a ella a comer, porque sí, a nosotros no nos enseñaron a comer. O sea, mi mamá, sorry mom, pero mi mamá cocinaba con manteca. Ay, delicioso. Sí, pero... Sí, no es bueno. No es bueno para uno. Entonces, hasta hace poquito que le dije, ma, vamos a cambiar y vamos a usar aceite de oliva. Por favor. Y obviamente, ya cuando creces y quieres cambiar los hábitos, obviamente no te vas a ver igual. Quieres sustituir la manteca por aceite de olivo, es totalmente distinto el sabor. Así es. Entonces, si empezamos al revés de como nos enseñaron, claro, nosotros, nuestros hijos van a tener seguramente una vida más saludable y mucho más larga. Así, ¿no? Es. Porque pues es eso al final del día. Sí, Gali, le digo, ay, vamos a ordenar pizza. Pero que tenga chícharos de zanahoria, guacamole. No, ¿sabes lo que me dice? Dice, mami, ¿really? ¿Me vas a dar pizza de comer? ¿Really? ¿Tú sabes lo que lleva eso adentro? Y le dije, está sabrosa. Dice, no voy a comer yo eso. Ay, y te sientes bien mal. Sí, me siento mal. Y le digo, bueno, por lo de menos te enseñé algo bueno de que la pizza no es buena, le dije. Pero de todos modos la voy a ordenar. Y me la voy a comer yo sola para que se te quite. Sí. Y sí, no, pues, y así y es. Sí. Y sí. No, pues es bien bonito. Y la experiencia de ser madres y las vivencias que tenemos con ellos, que nosotros que nada más tenemos hijos únicos. Un único, sí.
Pues las disfrutamos y pues queríamos compartirlo. Gracias por invitarme. No, gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Es bien bonito y si ustedes están pensando en ser papás, no lo hagan. Nah, no es cierto. Bueno. Es algo maravilloso, es lo mejor que pueden. Pues el ser humano, pues la experiencia es irrepetible y es incomparable. Así es, porque el amor que uno tiene por sus hijos te llena todo, 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 todo. Así, todo. Todo el corazoncito todo. Y lo sientes aquí. Y al abrazar a tu niño dices, yo hice esto. Wow. Es algo que no. Yo lo que platico con el papá de Michael, que es algo que te renace y te renace. Y es como una fuente de energía y amor y emoción que está constante y constante y se renueva y al otro día sientes que lo quieres más y lo vuelves a mirar y sientes que lo amas más, que te lo quieres comer, que lo quieres morder, ¿no? Es algo que es... Y cuando lo regaño, bueno, cuando regaño yo a Gali, ay, no hablemos de eso. Yo hay veces que tengo que regañarla porque yo soy mamá, sí, tienes... antes de nada, yo soy tu madre, no soy tu amiga, ahorita soy tu madre. Ya que seamos grandecitas, podemos ser amigas, le digo. Pero ahorita yo soy tu madre y estoy aquí para guiarte en el camino que tiene que ser. Entonces, cuando la regaño, hay veces yo tengo que aguantar todo eso porque me estoy guardando las lágrimas. Pero digo, lo tengo que hacer ahorita porque no lo quiero hacer cuando tiene 17 años y me diga, chao, ya me voy. Sí. ¿Me entiendes? Es bien duro. Entonces, como padres, pasamos por eso y Y sí, yo la regaño y le digo, ¿sabes qué? Y le digo, ¿por qué la estoy regañando? Le digo, te estoy regañando por esta y esta y esta razón. Porque esto y esto y esto pudo suceder. Entonces, darle la razón, no nomás decir porque yo dije. Por eso es una experiencia inigualable, porque es una mezcla de emociones, es una avalancha de emociones, pero todas van movidas por el amor más grande. Tanto padres como madres, es el amor más grande que uno va a conocer. Ay, mi mamá dice que ella casi no cocinaba con... ¿Qué? Yo casi no cocinaba con gran... ¿Con grasa? Con grasa. ¿Tu abuela? ¿Tu abuelita? La usaba. La cubana. Ándale. No, yo me acuerdo que mi abuelita guardaba el aceite. Lo usaba una vez y luego lo volvía a usar otra vez. Lo rehusaba. Y eso es malo. Sí, yo me acuerdo que lo rehusaba. Sí, eso es. Bueno, es que sí, eran otros tiempos, ¿no? Sí. Había que economizar más. Así y es. No se conocían tanto los efectos, ¿no? No, no sabían. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Quiero agradecer a ustedes por estar aquí escuchándonos a nosotros, hablar de nuestros hijos, hablar de lo que hacemos nosotros. Espero que algo, poquito, algo. Fue con toda la humildad. Sí, hayan aprendido de nosotras. De lo que hacemos nosotros con nuestros hijos. Y que les sirva un poquito, una chispita, sí, algo que a lo mejor puedan tomar de todo lo que platicamos, es con toda la humildad y con la mejor intención. No somos maestras, todos los niños son diferentes, sí, cada quien a su ritmo, no se desesperen, los niños van a ser niños, déjenlos ser niños, eso sí, también. Sí. Yo a veces quiero, es que ya quiero verlo que vaya a primer grado, y es de, me doy un zape así, cañón. Es un cerrar de ojos. Si tengo las manos ocupadas, me doy un... No. Digo por qué, porque yo le digo a Gali, oye, ¿no te estaba llevando a preescolar hace 2 días? O sea, ya estás entrando a tercero y... El otro día estabas en preschool, ¿qué pasó? Dice, mami, tú sabes que ya voy a cumplir 9 años, ¿verdad? Le digo, sí, yo me acuerdo cuando te tuve. Y ellos ansían crecer. Yo también recuerdo cuando, ay, yo ya quiero tener 10 y ya quiero tener 15. Sí. ¿Y ahorita? Disfrutarlos ahorita, disfrutarlos a cualquier etapa que están, porque no siempre van a tener 8 años, no siempre van a tener 9 años. Van a llegar a una edad, como le digo yo al papá de Gali, le digo, van a llegar a una edad que tiene 16 años y van a decir, yo no me quiero juntar con mis viejos, yo quiero ir con mis amigos. Claro. Y ya no van a estar allí. Va a ser muy tarde, muy tarde. Entonces, ahorita, dedicarles tiempo. Y yo sé que llegamos cansados del trabajo, yo entiendo, yo trabajo 8 horas, soy artista, hago mi trabajo de artista, hago mi trabajo de Girl Scouts, hago mi trabajo aquí del programa... Pero las cosas que te gustan. Hago todo lo que me apasiona, claro. O sea, todo lo que me apasiona, pero le dedico ese tiempo a mi niña, de que el sábado vamos a ir al Renaissance Fair, no sé si has ido. No. Oh my God, le fascina. Entonces ella va vestida de unicornio y le fascina. Entonces yo le dedico ese tiempo a ella.
es dedicarles. Los niños quieren atención. Ya atención, sea atención. No, no cantidad, calidad. No. Sí. Y hoy en día con tanta cosa que pasa y el tiempo corriendo y tanta cosa pasando alrededor de uno, con unos minutos que dediquemos de completa atención hacia ellos y preguntarles qué les está pasando, cómo se sienten, qué les interesa, cómo la pasaron el día de hoy, durmieron bien, les duele algo, todas ¿cómo les fue en la escuela? Pequeñas preguntitas de que puede uno llevarse 10, 15 minutos que son importantísimas y que a ellos les indica que nosotros estamos, o sea, nos importan. Nos importan, sí. Entonces, yo siempre le pregunto, ¿con quién jugaste solo en la escuela? Claro. ¿Con quién comiste? ¿Con quién te sentaste? ¿Y qué pasó? O sea, no es que uno sea chismoso, le digo, no, no soy chismosa, quiero saber. ¿Qué estabas haciendo? Yo no estaba cuando allí no contigo. Te veía, claro. Sí, yo no estaba allí contigo. Yo quiero saber qué estás haciendo en la escuela. Le dije, porque no siempre vas a estar en el tercer grado y no siempre vas a estar en el segundo grado, le dije. Entonces, preguntarles todo eso y a ella le encanta. Le dije, mami, ahora hicimos esto y así, esto y me hace una historia de así, me la hace así. No, y estás incitándola a que utilice, bueno, su memoria a corto plazo, su vocabulario. Sí. Por supuesto, miles de cosas, ¿no? El chiste es incitarlos a que ellos, toda esa magia que traen, la sigan usando, pero que no se les olvide, ¿no? Sí, que son y recuerda, si no les dan atención positiva, ellos van a buscar atención negativa. Y en otro lado. Y en otro lado. Porque sí. No nos van a pedir permiso. No. Entonces, de una vez, prevenir eso y darles esa atención a los niños. Bueno, gracias por estar conmigo. Gracias. Thank you. A ver cuándo regresas. Cuando me somos invites. Sisters, porque somos estamos sisters. En el mismo libro de Today's Inspire Latina. Por ahí lo pueden encontrar en Amazon o nos pueden mandar un inbox a nosotras. Ahí ya se los firmamos y todo. Pero estamos en el libro de Today's Inspire Latina, volumen 3. Y bueno, los dejo con lo de Teos. ¿Verdad, Jenny? Tenemos lo de Teos, que vamos a estar por allá en los Teos el fin de semana largo en Wisconsin. Los dejo con esa información y también recuerden que en nuestra página de Al Ritmo del Arte ponemos todo lo que está sucediendo por todos lados. Si tú eres un artista, quieres promover tu arte, este es tu programa. Así que gracias por estar con nosotros esta noche. Yo soy Carmina Cortés, los espero el miércoles que viene. Adiós. Bye.